la bota. Te voy a botar esa duda. Vamos para bien fuerte. Buenos días. Yo lo agarré. Buenos días. Ajá. Hoy no sacamos porque descansamos. Hoy porque toda la semana pasamos vendiendo. Y el sábado no hubo mucha venta. Y entonces se nos arruinó un poquito de cosas. Y como no tenemos a dónde alzarlas, que son cosas de para así como para meter en el refri. Ajá, y entonces se los perdió. Y entonces me dijo mi mamá que mejor dejemos el día libre hoy para tal vez la gente sea que se ponga más activa mañana. Ajá. Porque tanto y tanto. Ajá. Sí. Buenos días. Pasen adelante. No te han agarrado. Hola. Ay. Ay, no. Este frío está serio. Ya imagino el viento que viene aquí por rato, pa. Mire, te pego unos somatos. Mi chamba ya me la lleva, ya. Ya la lleva. Ay, le quitó el nylon, mire. Donde tenían arregladito. Sí, se lo llevó el aire. Ay, santo. La lámina de ahí la levantó también. Ay, que está bien fuerte el viento. Sí. Ajá, y ratito es que se viene bien fuerte. Ahorita se va a calme. Acerca la silla para allá, ¿para qué? Ya le dio miedo. ¿Cuando se va a llevar el aire? No creo. Platiquemos de la vida cotidiana. Mira lo que cuando yo dije. Ah, le gusta andar agriada. Sí, pero voy a pensar, pero cuando me vaya, porque no hay ocasión pedir yo ahorita para así lo compraré. Escuché a la canchita que es que David brincó en Javier cuando está arriba, quizás, y cayó a costa. Tan gran poder. ¿Y cómo les ha ido? Pues igual, dime. El hecho de tener vida, pues es. Gracias a Dios. Sí. Pues ahora la situación es más uno enfrenta a diario. Sí. Y Dios es bueno y permanece aquí. ¿Y usted cómo le va? A veces esas situaciones que uno pasa, como que le ayudan a uno a dar otro empujón. Sí. Y ahí vamos. Nos pasa a veces los de la tortuga, que pegamos pasitos despacio. ¿Seguros? Ajá. Eso así es. Y en esta vida no hay nadie quizás que no pase situación. Sí, todos enfrentamos. Todos. Diferentes, pero todos enfrentamos situaciones. Ajá, diferentes. Pero gracias a Dios, con la ayuda de Dios, ahí va uno. ¿Y con la venta cómo les ha ido? Gracias a Dios. Pues, gracias a Dios nos ha estado yendo bien. El sábado, ¿para qué le vamos a mentir? El sábado sí como que bajó. Pegó un gran bajón. Ajá, trajimos bastante, ¿qué le digo? Material desde lo que trabajamos, va. Traje papa, traje picado. Traje carne de lo que preparamos para las garnachas. Y algunas cosas las tiramos porque como no tenemos dónde guardarlas. Ajá, entonces le dije yo a los niños, se comieron lo que pudieron y el resto se lo dimos a los pollitos porque ¿qué lo podíamos hacer? Y se me arruinó. Vaya, ayer ya no tenía ganas de sacar, le dije al niño. Fíjate que si no estamos, solo estamos como que sacando el gasto, lo que invertimos. ¿No hay ganancia? No. Entonces, ayer ya nos fuimos tarde, le dije yo, vamos a querer cuidar el puesto, le digo yo. Nos fuimos, ya tarde nos fuimos, pero
Gracias a Dios, todavía fuimos a hacer 150, hicimos como de las 11 para abajo. Y le digo yo a ellos que la venta sí es. En cuanto que está arriba, está en medio. Voy a hacer usted, como no tiene dónde guardar y son cosas que no se pueden calentar, hacer poco. No hacer mucho de eso que no puede calentarlo. Uh-huh. Bueno, y un comida calentada tampoco. Ya no es igual, no. La gente lo reclama. Entonces usted haga poco ahí para no desperdiciarla tampoco. Y no se desanimen porque eso es parte de. Uh-huh. No todo el tiempo estamos arriba, sino que sí. Incluso nosotros vendíamos tamalitos de elote cocidos con mi mamá. Recuerdo que una vez todavía logramos sacar nada más el dinero del elote y el azúcar. Uh-huh. Todo nos quedó. Pero lo comimos. Sí. Pero a mi mamá nunca se rindió. Otro día ya íbamos a... Mi mamá también. A veces casi nada vendía. Uh-huh. Y nunca se rindió. ¿Qué? Ella siempre vendió porque sabía que habían días malos, pero que después venían otros donde iba a vender. Ajá, bueno. Y usted se desanima ahora mismo porque uno o dos días no ha vendido y dice, ya no voy a parar porque no saco ni el gasto. Entonces, no van a salir adelante. Ajá, y también como que ir conociendo su clientela. ¿Y qué es lo que compran más? ¿Qué compran más? Usted tiene que saber qué día se venden más. Si usted sabe qué día lunes la gente que se no avanza con dinero, okay, entonces puede que sea el miércoles o el sábado. A fines de semana tendría que ser, porque ahí la gente, sale así. Ajá. Pero sí, hay días que se repone uno lo que no se hizo el día atrás. Lo que debería hacer, mire. No hacerlo todos los días, no hay Carlita. Día lunes, hay gente que casi no tiene dinero, ¿verdad? Uh-huh. Empezar como póngale, quizás miércoles, jueves, viernes, sábado. Quedar descansar domingo, no sé si quieren. O si ella sabe que los clientes le piden domingo. No, el domingo sí podría vender, porque pueden van a jugar tal vez allí. Yo creo que de miércoles para adelante. Ajá, hay días que son buenos. Oye, usted también vaya acostumbrando a su clientela que tal día van a haber churrascos. Uh-huh. Tal día van a haber empanadas, ¿verdad? No todo o sea, el día. Hágalo variado. Variarlas, ajá. Sí, y ahora no fui porque... Tenía un gran trastrajal que tenía que lavarlos ayer, ya venimos tarde. Ay, yo tenía frío mojarme anoche. Y los cuesta también porque, digamos, los trastes que nos sobran. Los que sucios, traemos sucios de allá. Los toca que subí. Y a veces que pegamos dos viajes porque son bastantes. Tengo que ir otra vez. Tráeme mi transporte. Ay, ahorita estamos pensando que primero Dios. La venta siga bien, vamos a ir alzando un dinero para, porque hay un muchacho de ahí, los dijo que los alquilaba un cuarto para alzar las cosas, digamos, las lavamos allá abajo, estoy pensando de hacer un lavandero, lavar los trastes y meterlos al cuarto, y así, solo los trastes va. ¿Y tú? Ajá. Uh-huh. Esta es la idea de él. Él me dice, ahorremos y alquilamos. Alquilamos un cuarto, me dice él, va. Y le digo yo, hijo, no se sabe cuánto nos van a pedir por un alquiler de un cuarto, le digo. Y ya para eso es necesario de que las ventas estén más. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Pero mire, pues ahí podrían también componer bien donde están vendiendo para dejar los trastes ahí. Uh-huh. O sea, hacerlo más seguro. Ajá, y lo que pasa es que ya a la hora de cerrarlo ya quedó más estrecha. También. Ajá, y sí. Yo le digo al niño que se tuviera facilidades y hacía una como caseta ahí donde vienen. Porque ahora resulta el dueño de ahí ofreciéndome el que le compre el que le compre la casa con el sitio ahí en de enfrente donde iban los halcones. ¿Qué día fue? El sábado creo que fue. Que íbamos para abajo. La casa bonita. ¿Cuánto quiere por acá? Yo le dije, ¿cuánto quiere? Así le dije, hablando de una vez, le digo, ¿cuánto quiere por ella? Le dije, pues yo en tres la tengo, me dijo, cuando me dijo tres de eso. 3,000 o no, 300,000 quizás.
Ajá, sí me dijo. Yo me quedé, mire, y le dije yo, está bueno, le dije, voy a ver qué pienso, le digo yo. Sí, me dijo. Le vendo la casa mejor, me dijo. Dos, sí. Le digo que tal vez le puso ese precio para la hora de hacer trato con alguien, le bajan. A la hora de hacer el trato tal vez le va. Ajá, yo digo que por eso quizás, pero es demasiado. Ajá, y pues esa es la idea de nosotros. Y yo le digo al niño que más adelante que hubiera facilidades, se podría hacer la casetilla ahí, aquí, y asegurarla bien. Uh-huh. Asegurarla bien a modo de que quede, que pueda dejar la plancha ahí, dejar todos los trastes y todo. Para no andar iba a dejar, porque en la mañana parecemos la India María, les digo yo. Y en la noche venimos de regreso. Está jalando eso para abajo, eso para arriba. Ajá. Sí. Ajá, y entonces, ese es el pensamiento de él también, porque él así me dijo. Pero por un alquiler le va a poner bastante, solo por guardar los trastes. Uh-huh. Y entonces así le digo yo. Yo creo que todo es parte de un proceso, ¿verdad? Primero Dios, ya más adelante cuando se vaya ganando la confianza de sus clientes y todo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, ahorita es difícil bajar con las cosas, pues tienen que saber, uh-huh, que son dos veces, que bajan y luego suben. Pero uh-huh, imagínense, anteriormente los niños bajaban hasta el cuarto. Por una orden de empanadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo menos, aunque les cuesta que bajen todas las cosas, pero por lo menos todo el día pasan allá, uh-huh, en el mismo lugar. Y todo requiere un sacrificio. Tienen que entender de que un emprendimiento y que comienza un negocio no es fácil. No. Y que no se puede ir. Piensen a largo plazo, de que en un futuro van a decir todo lo que nos esforzamos valió la pena. Ajá, es cierto. Otra de las cosas también que uno, un emprendimiento, metas, uno no se puede ir a pasos agigantados. No, tienen no que ir viendo su presupuesto, sí, tienen que ir viendo si invierto acá, será que es necesario, será que me conviene, hacer como un analizar, ¿no? Es cierto. Y pues ahí estaba, mire, yo le digo a mi esposo que yo quisiera vender aquí y conseguir un sitio que no tenga casa, no importa que sea de tabla, me llevo mi tablerillo, le digo yo, sí, conseguir allá, un sitio allá abajo, ajá. Uh-huh. Porque aquí me tiene afligida de tener razón también. Ahorita ese mes de febrero se solo aire. ¡Ah! Y vaya, y le digo yo, va, de que si Dios concediera de que yo lograra vender aquí, conseguiría un sitio allá y llevarme mi cajón para abajo. Entonces ya estaría más. Y allá a vender ustedes tranquilos. Ajá, tranquilos, de que no hay pena de nada. Yo sé que estoy en lo mío. Ajá, pero cuesta también cuando uno quiere vender, pues tal que alguien quiera comprar. Sí. Esa es la idea, va. No, no, no. Ajá. Ya me la dieron. Gracias a Dios, mire, ahí está. Uh-huh. Anda, lávate las manos. ¿Sí? Allá está. Allá están los cocineros. Allá lo metieron, ¿no? Allá lo metieron. Pues gracias a Dios, mire, y vamos. Sí, lo que nos aconsejamos es que no se rindan, que pide, sí, a Dios y ir buscando otras opciones. Por ejemplo, usted dijo, bueno, aquí me sobró mucho, la próxima vez voy a hacer menos. O sea, uno como que va aprendiendo de ciertos errores, de ciertos bajones que uno tiene, uno aprende. Así es el negocio. Y que lo venda, uh-huh, y no pierde. Como le dijo ella, por ejemplo, si hoy tiene tostadas, tenemos tostadas con variedad, ya el siguiente día puede incluso estar diciendo, mire, mañana voy a tener empanadas. Ajá, es cierto. ¿Y los pollos? ¿Tenés pollos? ¿Pollitos? Sí, ya los traje. Vamos, ¿eh? Vamos a verlo. Vamos, Saúl. Allá te van a aparecer un doña Aura las tardes, Saúl. Ajá. ¿Para qué ella es? Ajá. Yo hola. Dije, ¿de dónde la conozco? Yo decía. ¿Cómo estás? Hola, Dunia. Ya decía yo, ¿de dónde conozco? Y la gente un día dijo, queremos ver juntos a Dunia y ajá. Ahí está la Dunia. Hola, Dunia. Hola, Dunia. Pero tienen música. Tienen música. Ahorita vamos a venir, Saúl. Ahorita vamos a venir.
Mira, aquí está uno para que. ¡Wow! ¡Qué vista! Vean, mi gente. ¡Uy, qué lindo! ¡Qué bonito! Ya están. ¡Ay, miren en dónde están cocinando! ¡Qué bonito es! Miren qué lindo. Qué vista, muchachos. Qué vista. ¿A dónde? La otra casa que nos iba a tirar aquí. ¿El tío Suárez? Allá vive, pero allá tiene otra casa donde iba a tirar a doña Elena. ¿Dónde es el camino para donde Flori? ¿Aquí? ¿Ahí? ¿Ese? Este. Ah, no, no es ese, va. ¿Y ese? Es este. Más allá, ¿este de abajo? Este de abajo, no, este es lo que es. Ajá. Ajá. Ajá, y no sé nada. Esperaban unos niños en una bicicleta. ¿Dónde no, es aquel? ¿Aquel ve? Sí. Ah, el otro. Sí. Mucha, como hay casas aquí, ¿verdad? Tío, ¿y aquí o qué es? Una construcción nueva que están haciendo. Ajá. ¿Dónde? Qué vista. ¿Qué vista le va a caer aquí? Uh-huh. ¿Y hasta dónde piensan que va? Hasta aquí nomás, ¿ustedes van? Uh-huh. El sitio ahí llega. Ah, es el vecino de Saúl. Uh-huh. Sí. Dunia. Y la gente quería verlos juntos. De ahí hasta. Hablan iguales. Uh-huh. Ahí está la estaquita. Vea, como aquí un muchacho me lo dio para que yo viva, no, yo solo estoy haciendo el plan. Solo para me prestó el me sitio. Prestó para que estoy. Ajá. Y yo estoy emparejando y él me dijo que allí era, pero aquí no sé, él no ha venido puramente a ver. Tiene que tratar de hacerlo pegadito en el cuarto, la pared ahí. Sí, aquí. Lo más que pueda para que. Hasta allá. Ajá, lo que más que pueda. Para. Sí, aquí tiene que ser hasta acá. Ajá. Como esa tuña. De viejo mirábamos a tuña mucho. Quiero a trabajar teniendo números, tío. Buscando ganas. ¿Quiero trabajar? ¿Calidad aquí? Ay, sí, a mí me encanta. Vamos a tener una vista que es buena vista, madre. Es una tarde aquí. Cuando vamos a visitar a Dunia. Yo la voy a aprovechar. Aprovechamos de visitar a Dunia. No va a quedar cerca. Mucho gusto. Vamos. Ya vas. Mira cómo es la. ¡Ay, muchas cositas! ¿Qué? ¿Qué? Aquí vamos. ¿Cuántos son? 25. No. Bonito, mira, se pueden. Ajá, se pueden ir. No, tiene malla. ¿Al otro lado? Ajá. Para que no entre animal. ¿No? Mire, así vinieron. Y mire, hoy ya están grandes ya. El viernes los traje. El viernes. Ajá. No, es lo que crece rápido. Uh-huh. Comprate concentrado de crecimiento. Ajá. Una arroba. Ellos te explicaron, ¿no? Sí. Dijeron cuánto le echaron, ¿no? Ahí lista los luces. ¿Ah? Ah, sí, es que necesitan tenerlo. Sí. Digamos, todas las noches la prendo y pasa toda la noche prendida. Para que, digamos, ellos... Tienen calorcito, ¿no? Ajá. Se duermen y cuando tienen hambre se levantan y solo a comer. O a beber agua. Tiene que botar lo que dice del... Para tomar agua. Ya cuando estén más grandes, mira, traer más ese rin, lo voy a regar aquí y ellos van a ir creciendo y ya no van a caber ahí, entonces los voy a, voy a engrandar más el espacio. Aquí ven. Uh-huh. Poco a poco, ¿verdad? ¿No? Sí. Vámonos para afuera. Ya lejitos. Vámonos, esa uno. Exacto. Vamos por aquí, ¿no? Para bajar también. Por aquí, vámonos. Ajá, está. Entonces, es por el frío que se siente. Ve, yo les voy a invitar a una cosa. ¿Qué cosa? Yo miro que la Carlita carga frío. Vamos a hacer la entrega primero de lo que te enviaron. Como la vez pasada, él mencionó que cuando ya vayan. ¡Ay, mire, tío! ¡Su gallina! ¡Mi gallina!
ay, ay. La tenía lista. Sí. Bueno, pero ahí son dos. Sí. Hoy, hay dos. Buen caldo. Qué caldazo. Ahí se lo van a disfrutar a un río. Gracias, oye. Le dije al niño cuando le llamaron. La gallina, dijo. Ella no dijo otra cosa, la gallina. Por eso dijo, temprano o en la tarde. Vamos a hacer en casa. No tenga pena. Caldazo, Raquel. Yo lo voy a hacer. ¿Qué lo hace? ¿Qué los hace, Saúl? Y es que todo. Voy a invitar un poco a ella. Ajá. Un poquitito. Un poquitito. Yo quiero media gallina. Media gallina. ¿Media gallina para cada uno? ¿Todos más? No. Media gallina para cada uno. Qué barbaridad. La vez pasada, una persona escuchó que él dijo: tiene la idea de que cuando ya vaya a cierta edad, los pobres como que va a meter más, ¿verdad? Para que sí, cuando esté sacando, vendiendo, usted ya tiene la esperanza de la otra. Nada, sí, así tiene que ser, cada cierto tiempo. Entonces, venimos de parte de Héctor Leos. Él envió 781 pizzas, que es con ese objetivo, para que se compre más pollos. Sabemos que los pollitos son baratos, pero aquí lo que más importa, no sé, con el dinero, es concentrado. Concentrado. Ah, o sea, concentrado es caro. Ajá, ese sí es caro. Pero ¿cómo? Tú compras otro 20, ¿gastas cuánto? 100, ¿verdad? ¿A cómo son? ¿A 7 pesos? A 8 parece. A 8 están hoy. En 20 serían cuánto, 180. ¿180? 180. Ajá. Con el resto puedes comprar. Vaya, pero pueden dejar también para estar agregando y agregando. Ajá, digamos, cuando estén de 2 libras, ya como le digo a mi mamá, le dije pues que iba a sacar un dinerito ahí y ya poquito me va quedando, pero. Iba a sacar un poquito, iba a comprar unos 5 para que ya vayan. Pero mira, Dios, hoy le mando más. Ay. Así que son 781 pizzas. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Mira, ¿cuántos años que di? 81, creo que. 781. Ya vio 780 y 781 quetzal el día Héctor Leos. Muchísimas gracias por Héctor Levia Leo que me mandó este dinero y yo sé que Dios se lo va a recompensar doble. Gracias de veritas, muchas gracias. Y más adelante yo voy a comprar con este dinero que me mandó usted más pollos. Y va a ver, que les voy a enseñar. Eso. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que nos sentimos muy felices, agradecidos también con todas las personas que han apoyado a Esaú. La verdad que hay muchas personas que te admiran y son de motivación para otras personas, ¿verdad? Que dicen, no, ¿verdad? Aún le da, a la edad que tienes, la mentalidad. Quisiera tener la mentalidad, hubiera querido tener la mentalidad de Saúl a esa edad, yo, dicen muchas personas. Ajá. Así que les agradecemos infinitamente. En esta ocasión agradecemos a Héctor Leos por la gran bendición que le envió. Que Dios le bendiga. Y si usted que está viendo este video siente en su corazón el deseo de unirse a esta misión y apoyar ya sea a Saúl o a cualquiera de los casos, puede comunicarse al número 011-502-3177-6662. Ahí les estaremos atendiendo amablemente y dándole más información. Cuando estén grandes los pollos, ahí le voy a mandar un pollo. A que sea una foto, ¿no? Ah, pues sí. Aunque esté muy lejos. Pero tal vez algún día venga a Guatemala. Y aquí lo recibimos, ¿no? Aquí lo recibimos. Con pollo, ¿verdad? Con un gran abrazo. Con un pollo. De verdad que son bien ricos los abrazos. Ay, sí, son bien fuertes. Los abrazos de Saúl. También le mando un fuerte abrazo a la muchacha que me regaló la plancha.
Gracias, muchísimas gracias. Cómo se lo agradezco. De veritas, con todo mi corazón. Gracias, porque... Mire, gracias a Dios, ahora... Digamos, se me acaba la salsa rápido, pongo unos tomates, hago y todo, listo. Y... Más rápido. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para esa persona y un fuerte abrazo para el muchacho del Petén. A ver cuándo va a venir. Elsa. También. Él le dice transporte. También que gracias a Dios por mi transporte. Ahora, digamos, voy a la Viguna, encargo empanadas, vengo rápido aquí ni mi mamá y le digo, quiero tanto. Me hace las empanadas y me voy. ¡Ya! Y vengo. ¡Achilazo! ¡Achilazo! ¿Y te llevas a Pita Blancas? Así es, gente, así que muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Bendiciones para todos. Adiós. Adiós. Hasta pronto.